Por primera vez en la historia, Bootstrap posee su propia librería de iconos, optimizados para trabajar con todos los componentes de Bootstrap o usarlo de forma independiente sin Bootstrap. Un proyecto que promete desplazar la tan aclamada librería Font Awesome. Hoy te enseñaré de qué trata esta librería, aprenderás también diferentes formas de implementarla dentro de tus proyectos y haremos una visión sobre el camino que posiblemente tome esta librería. Así que empezamos. Pero antes de empezar, si aún no te has suscrito a este canal, por favor te invito a que lo hagas. De esta manera vas a recibir notificaciones sobre lo nuevo que nos trae Bootstrap. Historia. Bootstrap desde la versión 3 incluyó dentro de su estructura nativa la inserción de una librería externa llamada Flyticon. Esta librería nos ofrecía 250 iconos que podíamos implementarlos dentro de nuestros proyectos basados en Bootstrap, pero Bootstrap los utilizaba de forma nativa para la inserción de iconos dentro de los componentes nativos, ¿de acuerdo? Esta librería fue genial en su momento, pero con la aparición de Font Awesome hace varios años, incluyendo más de 1000 iconos dentro de su estructura, pues opacó a esta librería, el cual vale la pena mencionar que aún está vigente. Esto pasó en la versión 3 de Bootstrap. En la versión 4, pues decidieron quitar toda librería basada en iconos de manera nativa. Esto nos obligó a buscar una librería externa. Es por eso que muchos caímos en los brazos apasionados de Font Awesome. ¿Pero qué es lo que pasa con Font Awesome? Que desde hace varios años ha empezado a empujar a los usuarios a utilizar la versión comercial. En este caso, la versión gratuita nos ofrece 1600 iconos. Para una librería que tiene más de 5 años es bastante poco, pero para la versión comercial nos ofrece más de 7000 iconos y cada icono nos ofrece diferentes variaciones. En este caso nos ofrece 4 estilos diferentes. Al ver este escenario, los desarrolladores de Bootstrap han tomado cartas en el asunto y han dicho: hey, ¿pero qué está pasando acá? ¿Y qué tal si que nosotros desarrollamos nuestra propia librería de iconos? Sería interesante esa idea, ¿no? Y en base a este escenario nació esta librería, Bootstrap Icons. ¿Qué es Bootstrap Icon? Simplemente una colección de iconos en formato SVG, es decir, son escalables, no se pixelan y son extremadamente livianos. Para poder ver estos iconos, dirígete a icons.jetbootstrap.com o simplemente dirígete a la página principal del proyecto jetbootstrap.com y dale clic al enlace icon. Acá vas a ingresar a la página oficial de este proyecto. Inicialmente tenemos un texto introductorio, pero acá tenemos una gran cantidad de iconos. Según el GitHub o el repositorio oficial de este proyecto, encontramos a la fecha más de 1100 iconos en su haber. En la parte derecha, algo muy similar a lo que nos ofrece Font Awesome, pero en este caso de una manera mucho más simple, encontramos un filtro inteligente en donde vamos a poder filtrar toda esta cantidad de iconos. Por ejemplo, si queremos, un icono relacionado a los premios. Bueno, premio inglés creo que es Award, ¿no? Colocamos Award y acá se muestran los iconos relacionados con este término que nosotros hemos colocado. Por ahora, este es el único filtro. Estoy seguro que más adelante van a agregar mucho más filtros similar a Font Awesome, ¿no? Vamos a poder filtrar por categorías, por etiquetas y diferentes filtros que nos van a facilitar enormemente la búsqueda para no tener todos estos iconos amontonados por aquí, ¿no? Descarga. Bien, vamos a ir a la parte superior y acá tenemos una serie de enlaces. Vamos a darle clic sobre el enlace Install. En este caso podemos instalar Bootstrap Icon a través de dos formas. Uno utilizando NPM, pero para esto tenemos que instalar y tienes que conocer algo en Node. Pero como no todas las personas manejan Node y queremos que este tutorial sea accesible para todos, vamos a realizar la instalación de forma estándar. Es decir, vamos a descargar esta librería dándole clic sobre este enlace. Damos un clic sobre el botón Download Zip para dirigirnos a la página que nos muestra la última versión de esta librería. Aún está en pañales, pero ya nos ofrece muchas cosas. Y acá vamos a encontrar este enlace. Bueno, tenemos tres enlaces, pero queremos descargar ya los iconos listos para usar. Damos un clic en este enlace y procedemos a la descarga. Vamos a guardarlo. En este caso voy a guardarlo dentro de mi escritorio y con esto ya tenemos descargada esta librería. El siguiente paso es coger esta librería y darle doble clic y descomprimirla. En este caso voy a eliminar el archivo comprimido y acá tengo la librería lista para implementarla dentro de mi proyecto. Pero para que este tutorial tenga sentido, he creado este pequeño proyecto en donde te muestro las diferentes formas en las que se implementan los iconos de Bootstrap.
A la fecha son 4 las formas en las que podemos implementar o insertar los iconos de Bootstrap Icon dentro de un proyecto. Ahora, para que te vayas guiando, vamos a retroceder por acá y en la parte superior nosotros vamos a encontrar, mira, un enlace que dice dónde estás. Ahora vamos por arriba, que dice usage o uso, ¿no? Acá nos muestra las diferentes formas que tenemos a la fecha para poder integrar estos iconos dentro de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Para esto, mira, he creado una pequeña carpeta llamada Mi Proyecto Web. Vamos a darle doble clic a esta carpeta y esta carpeta está conformada por un archivo CSS que contiene un archivo estilos.css, tiene una carpeta image que está completamente vacía, tiene una carpeta index.html, una carpeta js y una carpeta lib, ¿de acuerdo? Que está completamente vacía. Vamos a abrir el Visual Studio Code, acá tenemos este editor de código y vamos a arrastrar esta carpeta por acá, listo. Vamos a abrir el index.html y acá tenemos la estructura de nuestro diseño. Vamos a darle clic derecho y marcamos la opción Open with Live Server, ¿de acuerdo? Este es un plugin para el Visual Studio Code, por acá lo tenemos instalado, acá está Live Server, que nos permite mantener actualizada la página, es decir, detecta cualquier cambio en un archivo y de forma automática actualiza el navegador. Si no lo tiene instalado, pues búscalo como Live Server e instálalo, ¿de acuerdo? Así que no hay nada más que decir con respecto a eso. Acá tenemos nuestro index.html y como puedes apreciar tenemos toda la estructura de nuestro diseño, pero completamente vacío. En este caso toda la estructura está basada en Bootstrap, ¿de acuerdo? Porque es el framework que más utilizo. Pero como el objetivo de este video no es aprender a utilizar Bootstrap, no vamos a detenernos a explicar estas clases. Lo único que te puedo decir es que estas clases son las que Bootstrap nos proporciona para insertar diferentes estilos a estos elementos. Tenemos un proyecto vacío sin las imágenes. Nosotros vamos a encargarnos de crear este proyecto acá, utilizando los diferentes mecanismos que nos ofrece Bootstrap Icons. La primera forma de insertar iconos es embebiendo el archivo SVG dentro del código HTML. En este caso, la ventaja de esto es que el navegador no descarga ninguna imagen, ya que lo que está haciendo es dibujar el archivo a través de código. Esta es la forma más sencilla. Lo que tenemos que hacer es buscar un icono cualquiera, el icono que nos guste, por ejemplo, este icono acá, o bueno, este primer icono acá. Vamos a darle un clic. Recuerda que estos son iconos vectoriales, es decir, están escritos en código. Y en la parte inferior tenemos el código, es decir, este código es la que está generando esta imagen de acá. Lo que vamos a hacer es copiar, mira, vamos a copiar o vamos a embeber esta estructura y para esta sección vamos a implementar este método. Así que vamos a la primera columna, a ver, vamos por acá. Antes de la etiqueta H5 vamos a pegar ese código. Vamos a pegar ese código y veamos qué es lo que estamos obteniendo. Como puedes apreciar, se inserta este icono, porque hemos colocado la etiqueta SVG que se encarga de dibujar el icono gracias a este código. De acuerdo a este código que estamos pegando, es el encargado de dibujar este icono en el navegador. Ahora, ¿cómo modificamos este icono? Pues sencillo. Podemos apreciar que en la parte central por acá tenemos una propiedad width y una propiedad age. Estas propiedades pues están basados en medidas relativas, en este caso en m. A mí no me gusta trabajar con m, prefiero trabajar con medidas relativas como rem, que son parecidas pero con cierta diferencia. En este caso son medidas relativas. Vamos a cambiar un rem por, a ver, por 5 rem, por ejemplo. Le asignamos 5 rem y podemos apreciar, mira, cómo el tamaño de este icono ha aumentado. En este caso los iconos son completamente cuadrados, es decir, la altura con la anchura son idénticos. Es por eso que tanto la anchura como la altura que nosotros indiquemos tienen que ser valores idénticos. Si yo coloco, por ejemplo, un 10 por acá, mira, un 10, mira cómo este icono se va a mantener y no se verán afectados los cambios. Así que recuerda que tanto la anchura como la altura de los iconos tienen que ser idénticos. La gran ventaja de esta forma de inserción de los iconos es que no cargamos todos los iconos así como lo hacíamos con Fonoso. Solamente estamos cargando los iconos necesarios, en este caso un icono necesario. Ahora, otra ventaja de utilizar este método es que nosotros podemos asignarle algunas clases que Bootstrap nos proporciona o podemos crear nuestras propias clases. Por ejemplo, en este caso, si utilizamos Bootstrap, podemos cambiar el color de este icono utilizando la clase text, por ejemplo, text primary, mira, text primary, y podríamos asignarle el color primario. En este caso, el color primario corresponde o coincide con el color de fondo. Por ejemplo, en este caso podríamos cambiar este text primary por el text white, que le asigna un color blanco al texto, y mira lo que pasa. O podríamos cambiar este text white por text danger y podríamos cambiar el color de texto a un color anaranjado que corresponde al color danger dentro de Bootstrap, de una manera bastante sencilla. Voy a realizar este mismo procedimiento en los siguientes 3 iconos.
Segundo método, incrustando los iconos como un spray SVG. Y este tipo de método también está documentado por acá. Vamos a eliminar esto, vamos a retroceder, miren, vamos a la parte superior, vamos a O6, acá tenemos el método spray. Pero para empezar, ¿qué es un spray? ¿Qué diablos es un spray? Pues simplemente es una colección de imágenes combinadas en una sola imagen, es decir, una imagen grande que va a contener múltiples imágenes. Nosotros vamos a seleccionar una sola imagen de todas, especificando sus coordenadas utilizando CSS y HTML. Así que la primera pregunta que se nos viene, ¿de dónde sacamos el spray? Vamos a quitar este sufijo, dejamos solamente Bootstrap icon, vamos a copiarlo, ingresamos dentro del proyecto, vamos a ingresar dentro de la carpeta lib, aunque podríamos copiarlo donde se nos pegue la gana realmente, pero en este caso, para mantener un orden, lo copio dentro de la carpeta lib. Dentro de esta carpeta yo suelo colocar las diferentes librerías que uso dentro de mi proyecto. Dentro de esta carpeta vamos a encontrar todos los iconos de Bootstrap icon. Si vamos a la parte inferior podemos ver que disponemos actualmente de 1152 iconos, pero en este caso vamos a buscar un archivo que es este acá, bootstrap-icon.svg, que pesa nada más y nada menos que 609 kilobytes. Este archivo es el spray que contiene dentro de su estructura, mira, vamos a arrastrarlo dentro del Visual Studio Code, que contiene todo el código para todos los 1100 y tantos iconos. Ahora, ¿cómo implementamos estos iconos? Pues lo hacemos de una forma bastante sencilla. Vamos a cerrar este Bootstrap icon, pero tienes que saber cuál es su dirección. Mira, estamos en la raíz, bueno, vamos a la raíz de este proyecto, estamos en el index.html, tenemos que ingresar dentro de la carpeta lib, tenemos que ingresar dentro de la carpeta bootstrap-icon y acá vamos a encontrar este archivo, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer lo siguiente. Para esto vamos a tomar como referencia y como siempre la documentación. Mira, según la documentación nos dice que para insertar un spray tenemos que copiar este código acá, pero tenemos que hacer referencia o tenemos que buscar la dirección del archivo bootstrap-icon.svg. Colocamos una almohadilla y colocamos el nombre del icono. El nombre del icono lo encontramos por acá. Estos son los nombres de cada icono, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo bien, ¿no? Así que vamos a hacerlo, mira. Copiamos este código. Ahora, el objetivo es crear esta sección acá. Esta sección que nos falta, mira, los iconos, estos cuatro iconos. Y nosotros vamos a implementar un spray, ¿de acuerdo? Para esto vamos a nuestro index.html y vamos a buscar esta sección. La sección es aquella que tiene el ID características-producto. Acá tenemos esta fila y acá tenemos esta primera columna. Pegamos, ¿de acuerdo? Ahora, según la documentación, nosotros tenemos que apuntar hacia un archivo, el archivo bootstrap-icon.svg, que contiene el spray, es decir, la recopilación de todas las imágenes, ¿de acuerdo? O mejor dicho, la recopilación de todos los archivos SVG. Colocamos la carpeta lib, buscamos lib, ¿de acuerdo? Lib, colocamos la barrita y colocamos la carpeta bootstrap icons, la barrita. Y dentro de esta carpeta encontramos este bootstrap-icon.svg. Después del .svg colocamos la almohadilla y luego colocamos el nombre del icono que nosotros queremos insertar. Ahora tenemos que recuperar el nombre y el nombre es este de acá. Por ejemplo, en este caso, para insertar este icono acá, tenemos que copiar este tree-fill. En este caso, para insertar este icono acá, colocamos toCode. Vamos a copiar, por ejemplo, este nombre de acá. Copio este nombre, vamos a nuestro index.html y vamos a reemplazar por el nombre del icono que nosotros queremos implementar. Así que, hecho el primero, veamos si es que esto está funcionando. Y como podemos apreciar, se insertó este icono. Lo mismo vamos a hacer con los siguientes iconos. Ahora vamos a ver si es que efectivamente se insertaron estos iconos y como puedes apreciar funcionó la técnica, ¿de acuerdo? Ahora este método, al igual que el anterior, nos permite trabajar o modificar directamente la apariencia de estas imágenes. Mira, vamos a cerrar esto por acá y en este caso vamos a trabajar con la primera imagen. Mira, el formato SVG en su atributo width y height soporta medidas relativas como m o rem. En este caso vamos a asignarle, por ejemplo, 5 rem, pero como tú sabes, tanto la anchura así como la altura tienen que ser idénticos para que puedan trabajar o que el icono se pueda mostrar de forma correcta.
Ahora vamos a cambiarle el color. Para esto, dentro de la etiqueta SVG tenemos una clase B. Nosotros vamos a utilizar una de las clases que nos regala Bootstrap para cambiar el color del texto. Si estamos utilizando Bootstrap, utilizamos estas clases. Pero si no estamos utilizando Bootstrap, podemos crear nuestras clases y aplicarle estilos o cambiar el color a esa clase, ¿de acuerdo? En este caso, utilizamos la clase Text Primary para asignarle un color o el color por defecto o el color principal que utiliza Bootstrap. Y con esto ya hemos definido, mira, el tamaño y el color para este icono. Este mismo procedimiento vamos a hacerlo para todos los iconos. Y veamos qué es lo que estamos obteniendo. Y como puedes apreciar, ya los cuatro iconos se han insertado y los hemos personalizado de una manera bastante sencilla utilizando este segundo método. Veamos ahora la tercera forma para insertar iconos, el cual es incrustando un icono con la etiqueta IMG. Y esta es la forma que siempre hemos utilizado para insertar imágenes dentro de nuestro proyecto. En este caso, mira, vamos a insertar esta nubecita acá en esta tercera sección de nuestro diseño. Así que vamos a nuestro diseño y vemos que esta sección no tiene ningún icono, ¿no? Así que vamos a ir a nuestra galería de iconos y tendríamos que buscar, y ahora mismo no recuerdo el nombre, creo que es Cloud. Mira, vamos a ir hacia la parte superior. En este caso tenemos que hacer scroll aún. Yo creo que esto muy pronto va a ser rediseñado completamente. A ver, coloco cloud y mira, creo que es este, bueno, este icono el que yo necesito, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle un clic y acá tenemos, mira, toda la referencia. En este tercer método vamos a incrustar este icono utilizando la etiqueta IMG. Para esto, mira, vamos a dirigirnos por acá. Bueno, vamos a esta sección de nuestro documento y este icono necesitamos implementarlo, necesitamos incrustarlo antes del texto, incrustándolo con la etiqueta IMG. Y este es el texto, ¿no? Acá está el texto, así que vamos a ir por acá. Colocamos la etiqueta IMG. Ahora tenemos que colocar la ruta. En este caso, sé que estos iconos están dentro de la carpeta Lib. Coloco la barrita, se muestra la única carpeta, el cual es Bootstrap-icon, ya que se muestran los más de 1000 iconos que tenemos ahora mismo disponibles. En este caso voy a colocar, a ver, cloud y tengo que buscar el nombre. No creo que es este acá o es este acá, no sé. Bueno, vamos a elegir uno al azar. Podríamos, siempre es bueno colocar un valor para el atributo ALT. Coloco nube, por ejemplo. Vamos a nuestro diseño y podemos apreciar que se insertó este icono, ¿de acuerdo? Vamos a modificarlo utilizando el atributo width y age. Para esto le asignamos el atributo width. Para los archivos SVG insertados utilizando la etiqueta IMG, no podemos insertar, por ejemplo, 10 rem. Mira lo que pasa. Esto no hace efecto, ¿de acuerdo? Para el atributo width o age dentro de una imagen, tenemos que utilizar simplemente, por ejemplo, si le asigno 100, eso hace referencia a 100 píxeles. Si le asigno 100%, como puedes apreciar, va a ocupar el 100% del espacio que tiene disponible. Así que vamos a asignarle 200 píxeles de anchura. Y la altura, pues en este caso que sea automática, ¿de acuerdo? A ver qué es lo que estamos obteniendo. Y mira, como puedes apreciar, tenemos este icono que se muestra idéntico a lo que nosotros necesitamos. Bueno, en este caso es diferente. Este está apuntando para abajo y este está apuntando hacia arriba, pero eso no nos interesa por ahora. La desventaja es que nosotros no podemos cambiar la apariencia de este icono. Es decir, por defecto los iconos son de color negro, mira, con un fondo transparente. Pero si que nosotros quisiéramos cambiar la apariencia de este icono, mira, voy a reducir esto un poco por acá para poder apreciarlo completamente. Mira, si yo por ejemplo quisiera cambiar la apariencia utilizando alguna clase, ¿no? Una clase, por ejemplo, utilizando la clase text-primary, que le asigna un color azul al texto. Mira, coloco text-primary, esto no afecta al icono. Ahora tenemos un cuarto método, que es incrustando iconos con CSS. Este método es bastante complejo y realmente no lo vas a implementar, pero de todas maneras quiero mostrártelo porque lo vas a ver en algún momento, ¿de acuerdo? Mira, si vamos por acá, vamos a la parte superior, vamos a Usage y acá, mira, tenemos este cuarto método que es utilizando CSS, ¿no? Y que nos dice lo siguiente, que tenemos que crear una clase, aplicarle diferentes estilos a esta clase, pero nosotros dentro de la propiedad background-image tenemos que colocar la ruta completa del código fuente del icono que nosotros queremos insertar. Para entender este ejemplo, vamos a chequear lo siguiente. Mira, nosotros dentro del index.html hemos enlazado un archivo estilos.css. Vamos a abrir este archivo. Esto lo tenemos en la parte superior. Mira, vamos a la parte superior. Ya que tenemos la carpeta CSS y vamos a abrir este archivo. A ver, en este caso he comentado la regla que nosotros vamos a implementar.
Nos dice que nosotros tenemos que insertar una regla. En este caso está dentro de un segundo elemento before, pero nosotros, mira, lo hemos hecho, simplemente hemos creado una regla iconos guión derechos y le estamos aplicando diferentes propiedades, ¿de acuerdo? Ahora, de todas estas propiedades, la más importante es background-image. Colocamos URL, abrimos y cerramos paréntesis. Dentro colocamos la palabra clave data 2.image barra svg más xml, coma, y dentro colocamos todo el código fuente del icono que nosotros queremos insertar. Por ejemplo, mira, si queremos insertar este icono alan.svg, damos un clic a este icono y acá tenemos todo el código fuente. Tendríamos que copiar todo este código fuente, tendríamos que ir a nuestro documento y tendríamos que pegarlo por acá, ¿de acuerdo? Tendríamos que pegarlo por acá, desde aquí hasta el final, hasta acá. Pero pasa lo siguiente, mira, quiero que veas lo que realmente va a ocurrir. Y esto obviamente no lo vas a implementar, pero quiero que veas lo que ocurre. Mira, a ver, acá tenemos comillas dobles, así que los elementos que tienen que estar por acá tienen que utilizar comillas simples, ¿de acuerdo? Pero este código que nos genera la imagen, mira, cada uno de los atributos está con comillas dobles, así que nosotros tenemos que hacer el trabajo que de forma manual, colocar la comilla simple y la comilla simple. Ese es el trabajo que yo he hecho para poder insertar esta imagen en esta zona de acá, ¿de acuerdo? Como puedes apreciar, es un trabajo laborioso y probablemente no implementes nunca este método, pero puede ser que cuando te toque analizar algunos sitios veas este escenario, así que te lo muestro ahora mismo. Ahora vamos a copiar esta clase, vamos a ir a nuestro index.html, vamos a ir a la parte inferior y justo por acá en el pie de página vamos a insertar cualquier etiqueta. En este caso voy a utilizar una etiqueta i y vamos a colocar la clase, el atributo class, y vamos a pegar este nombre de clase. Vamos a borrar este punto y ahora chequeemos si es que efectivamente se inserta este icono. Y aquí está, mira el icono que nosotros hemos copiado, que nos muestra el icono de Bootstrap utilizando este cuarto método. Pero existe una quinta forma que no está documentada y es la que creo será el camino que tome Bootstrap Icon, que es la de convertir todos estos iconos en una fuente, tal como lo hace Phonoson. Y al convertir todos estos iconos en fuentes, vamos a tratarlos como si fuese texto. Vamos a poder cambiar el color de los iconos, vamos a poder cambiar el color, vamos a poder modificar su tamaño utilizando la propiedad FontSize como si se tratase de un texto cualquiera. Pero este método te lo voy a enseñar en el siguiente video, porque si no, nunca acabamos con este. Conclusiones. Esta es la nueva librería de Bootstrap que dará mucho que hablar. Personalmente creo que aún le falta mucho camino por recorrer y es muy temprano para utilizarla en proyectos reales, ya que aún no tiene nada que no tenga Phonoson. Es más, aún faltan muchas cosas que agregar a esta librería. Por ejemplo, las clases para hacer rotar los iconos, las clases para cambiar de una forma sencilla el tamaño de estos iconos, que Phonoson sí nos la proporciona. No obstante, estoy seguro que los desarrolladores de este proyecto están conscientes de todo esto y van a agregar algo para que la balanza se incline a su favor y que elijamos esta librería en lugar de las clásicas librerías que hemos venido utilizando para la inserción de iconos. Hemos visto que para implementar Bootstrap Icon no necesitamos de Bootstrap, ya que son dos librerías completamente distintas del mismo autor. Estoy seguro que todos los componentes de Bootstrap 5 usarán esta librería, así que es de vital importancia que sepas usarla desde hoy. Y no te preocupes, que de esto me encargo yo. Así que eso sería todo. Como ya sabes, por favor, dale amor a este video, revienta ese botón me gusta. Y si quieres mantenerte al tanto de todas las novedades que nos trae Bootstrap, pues te invito a suscribirte. Así que eso sería todo. Nos vemos el próximo miércoles. Bye bye.